wish you all a good afternoon. I want to thank you for joining us today for a look at the implementation of Columbia's Peace Accord from the perspective of advocates for the victims and communities affected by that country's decades-long internal armed conflict. I especially want to thank our four panelists, all of whom have traveled from Columbia to be with us today. We appreciate very much your presence. I have seen the work of Columbia human rights defenders and social leaders up close and personal for many years. Without their tireless efforts, including all the cases they have brought before the Inter-American Commission and Court of Human Rights over the last 25 years, there would not be the progress against impunity in Colombia. Without them, there would not be a peace process with the FARC rebels. Human rights defenders and community leaders are the lifeblood of progress in Colombia. It is always a privilege to welcome them to the People's House. Last July, the Tom Lantos Human Rights Commission held a hearing on peace and victims' rights in Colombia. We were already concerned at that point that the implementation of the historic 2016 peace accord between the government of Colombia and the FARC was too slow, especially with regard to the commitments meant to address the root causes of the 60-year-old conflict and ensure non-reoccurrence, such as rural reforms and the complete dismantling of illegal paramilitary forces. We were also concerned because so many human rights defenders and social leaders were being assassinated. 311 between January 2016 and June 30th, 2018, according to the Colombian Ombudsman's Office. 9 months later, we are not seeing the improvements we need to see. Rather than do everything in its power to abide by the spirit of the peace accord and fully implement its provisions, the government of Iván Duque seems determined to return to the policies that failed before, like forced eradication of illicit crops. According to reports, resources earmarked for implementation were not included in the National Development Plan. Budgets for the transitional justice institutions have been cut. As of last December 2018, only 1/10 of former guerrillas were benefiting from the productive projects that are supposed to facilitate their reintegration into civilian life. The land fund, created in the peace accords to increase small farmer land ownership, has officially received less than 7% of the 3 million hectares it is supposed to disperse by 2028. Progress in crop substitution programs has been slow, in part due to the failure to provide communities financial and technical assistance. And human rights defenders and community leaders continue to be killed, 15 in January alone. Some 4,000 social leaders currently have protection measures provided by the government. 4,000. What that tells me is that the government's security policies are not working. So I am even more worried than I was a few months ago. Today, I look forward to hearing from our panel as to what more we in the United States government should be doing to make sure that the hard-won formal peace with the FARC translates into real progress in people's lives. We must not stand by and watch the opportunity for real peace slip through our fingers. And let me just conclude by saying that I have traveled to Colombia many times over the years. And I was there with Secretary Kerry at a rally in, to support the peace accords. And when the peace accords were finally agreed to, I had great hope that things were going to get better, and that the human rights situation in particular would get better. We are concerned because every single day we get more and more reports from human rights defenders all across Colombia that things are not getting better. That human rights defenders and leaders of social movements continue to be targets. You can't have peace, you can't have progress if that remains to be the case. So we look forward to hearing the testimonies today and any recommendations you have. And at this time, I'd like to turn to Lisa Hogarth of the Latin America Working Group, who will introduce the panelists and moderate this discussion. But again, thank you all so much for being here. Thank you, Representative McGovern. We are very grateful to the Tom Lantos Human Rights Commission and to the co-chairs, Representative Jim McGovern and Representative Chris Smith, for the opportunity to be here with you today. The peace accord signed between the Colombian government and the FARC guerrillas over 2 years ago offers a tremendous opportunity to end the longest-running war in the Western Hemisphere and to bring justice, truth, reparations, and
guarantee that the Google Pass will not be repeated to the more than 9 million victims of violence in Colombia. The peace agreement also requires the Colombian state to provide, in areas affected by the conflict, the basic services and protections that all governments ought to offer to their citizens, such as education, roads, a justice system that works, public security, opportunities to make a living, the right to participate in the political system, and protection for citizens' rights. For the United States, peace that is fully consolidated in Colombia would also offer some tangible, practical benefits. Colombia would become a more stable regional partner, the kind of stability that exists in a country where the rights of all citizens are respected and protected. And the peace accord, if fully implemented, offers real opportunities to address drug trafficking and organized crime in a more sustainable way. But peace accords require national and international commitment and attention. They cannot be signed and forgotten. Our guests are here today to issue a wake-up call to the international community to help ensure that the promise of Colombia's peace accords is fulfilled. Here in Congress, it is worth remembering that the U.S. government and the Congress have played a vital role in encouraging Colombians to build peace, supporting negotiations and providing essential assistance, especially via USAID's programming for constructing peace on the ground. This wise U.S. investment in the construction of peace should be continued and strengthened. So we are honored to have our four guests here today. And I will introduce each one before they speak. And we're going to start with Danilo Guerra. He is the director of the Interchurch Commission of Justice and Peace. He leads strategic international litigation for the commission, as well as being involved in historical memory projects in the continent and communities at risk. Danilo is a real visionary voice for both peace and human rights in Colombia. So we will start with Ethan. Buenas tardes, muchas gracias, representante Valdover, Lisa y a todos los presentes. Hace unas semanas en Nueva York, el secretario general del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó que muchos de los logros de la paz son incuestionables y yo me permito enumerar algunos. 13.000 combatientes o personas que dejaron las armas luego de 50 años de confrontación con las fuerzas gubernamentales, la reducción evidente de la violencia política en muchas regiones del país, luego de 220.000 víctimas muertas, más de 65.000 desaparecidos, más de 8 millones de desplazados internos y más de 5 millones de personas despojadas de la tierra. Y agrega el secretario general, este proceso de paz está en estado crítico. Nos vamos a permitir señalar varios de estos aspectos. Uno de ellos se refiere a los ataques al sistema de la Jurisdicción Especial de Paz, un sistema de justicia transicional calificado por expertos, por el mismo sistema de Naciones Unidas, por el mismo sistema interamericano de derechos humanos y todos los tribunales internacionales de justicia, como el mecanismo más novedoso para que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra puedan ser judicializados, investigados y sancionados. Pues bien, este mecanismo viene siendo atacado de manera sistemática con mentiras, saboteos mediáticos que están imposibilitando que la eficacia de la rendición de cuentas de los excombatientes de las FARC, de las propias fuerzas militares, de empresarios que quieren comparecer ante ella, resulte satisfactorio para los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En el pasado, el Congreso de los Estados Unidos logró, a través de los mecanismos de la condicionalidad, que las investigaciones, entre otros crímenes, como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, fueran eficazmente investigadas. Hoy solicitamos en este escenario que se valore la importancia de la condicionalidad para que se generen garantías para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz y se
sean posibles los derechos de las víctimas en Colombia a la verdad y la justicia. Consideramos importante también enfocar la cooperación y el apoyo y el respaldo de los Estados Unidos a esta posibilidad que hará factible la condición básica para crear un estado moderno en Colombia, un estado donde no impere la impunidad, sino que impere la justicia. Un segundo factor ha sido la lentitud con que se ha dado respuesta a los habitantes de las zonas rurales donde se ha padecido el conflicto armado interno. Nos referimos a comunidades negras, indígenas y campesinas, que hoy o tenían esperanza en el acuerdo de paz por los planes de desarrollo con enfoque territorial, que suponían la presencia estatal y la satisfacción de derechos básicos como vías carreteables, la educación básica, el agua potable, la salud, a través de planes de desarrollo. Esa posibilidad hoy está siendo frustrada por la ausencia de recursos suficientes y la ausencia de mecanismos eficaces e instituciones responsables para dar respuesta a estas demandas tradicionalmente históricas en Colombia. Adicionalmente, además del plan de desarrollo con enfoque territorial, la posibilidad de una inversión con protección de derechos humanos, con protección ambiental en Colombia, y en particular me refiero a la inversión extranjera, pasa porque haya una restitución adecuada y eficaz de las tierras en Colombia y porque haya una titulación de tierras baldías para todo este sector rural, condición sin la cual toda inversión tendrá cuestionamientos y tendrá vicios de irregularidad. De ahí que sea importante que la cooperación de los Estados Unidos sea vigilante, no solamente de quienes invierten, sino de que el Estado colombiano garantice la regularidad en el uso, la protección y el derecho de las tierras. Y en tercer lugar, hay que decir que en Colombia el conflicto armado persiste. No solamente la ausencia de una presencia estatal no armada en estos territorios remotos de Colombia ha posibilitado el surgimiento de nuevas criminalidades vinculadas con el tráfico de droga, sino que también persiste una violencia política con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Creemos que los buenos oficios que se puedan presentar en este escenario a un adverso de una mesa que se encuentra congelada, sea posible la intervención de algunos senadores, miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, para que este espacio de conversación y de diálogo se realice nuevamente con esta guerrilla para que podamos hablar de la posibilidad de una paz completa. Doy el paso a Joan Giraldo, colega defensor de derechos humanos, que se referirá a otros factores que están haciendo crítico el estado de la paz en Colombia. Thank you, Danilo. Just to add a little bit more about Joan Edison Giraldo Espina, he's the president of the Gustavo Marulanda Corporation for Human Rights, and also works for the Liberty Legal Corporation to coordinate efforts to provide guarantees for social leaders and human rights defenders. He is here in the United States representing the network of 275 Colombian human rights groups, Colombia, York, United States coordination. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradeciendo la amplia participación, de verdad para nosotros es muy importante poder transmitir el mensaje que nosotros traemos desde Colombia, en especial al representante Mayor. Creemos que la gestión del Estado ha sido muy importante para la gestión de las garantías de los derechos de nuestro país. Yo voy a hablar básicamente de los problemas que creemos que son cruciales en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, que es un tema de la problemática de líderes y defensores, y el segundo, que es el problema de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Frontline Defenders, en su informe publicado a principios de este año, o sea, las cifras de 2018, ha destacado que Colombia es el país donde más homicidios Frontline Defenders ha destacado en su informe publicado este año que para 2018
2018, Colombia fue el país en el que más homicidios se presentaron contra defensores de derechos humanos, con un número de 126. El segundo país sería México, con 48, o sea que estamos casi triplicando la cifra de quienes siguen en esta macabra lista. Las cifras institucionales del país, las cifras de la Defensoría del Pueblo, hablan de 462 homicidios contra esta población. Estos homicidios desde el 1 de enero de 2016 al 2018. El año pasado, según las mismas cifras, 106 defensores perdieron la vida. Perdón, 172 homicidios se presentaron contra defensores de derechos humanos. Los departamentos más afectados son Cauca y Antioquia, Cauca con 106 y Antioquia con 61. Nosotros encontramos que el problema grave que la forma en la que el Estado ha venido trabajando la problemática de líderes y defensores no va dirigida a solucionar esto o a menoscabar o a intentar parar la vulnerabilidad de esta población. Encontramos una controversia entre protección a líderes y defensores y garantías para que estos realicen su labor. Protección como una acción simplemente de desarrollar acciones materiales individuales, sino como algo un poco más integral que esté dirigido en términos de prevención, protección e investigación y garantías de no repetición. A esto le sumamos un enfoque ampliamente militarista. El nuevo gobierno nos ha presentado el plan de acción oportuna y este plan de acción oportuna, la mayoría de sus acciones están dirigidas a combatir de forma militar el problema de los líderes y defensores. Aparte de eso, está enfocada a romper de alguna manera el contexto social y a generar más conflictos dentro de la sociedad y dejar de lado el tema de las afectaciones a estos. A esto le suma una amplia estigmatización y criminalización de quienes realizan la labor de la defensa de los derechos humanos. Esta estigmatización fue muy vista en las movilizaciones de estudiantes a fin de año y en las movilizaciones que se presentaron este año por parte de la Minga Indígena, las que llegaron a un acuerdo el día de ayer. Tratar a los manifestantes como coinvivientes con organizaciones criminales o como criminales que están cometiendo simplemente delitos y no como alguien que está reclamando derechos o que está defendiendo derechos. A esto se le suma una dispersión normativa. Estamos hablando de más o menos 17 normas que van dirigidas supuestamente a conjurar el problema de líderes y defensores, pero que realmente no tienen conexión una con otra. O sea, la inexistencia de una política articulada por parte de todas las organizaciones del Estado para poder conjurar este problema. A esto le sumamos que se ha dejado de lado los territorios que dejó descubierto las FARC, que fue la insurgencia con la que se hicieron los acuerdos de paz, y estos territorios fueron ampliamente copados por organizaciones criminales, organizaciones paramilitares o organizaciones disidentes. Y nosotros insistimos que es de una forma muy coincidente porque el Estado, pese a las insistentes denuncias que veníamos haciendo desde los territorios, no logró o no quiso hacer ninguna acción para que estos grupos no tomaran control de estos territorios. Y por último, un rechazo rotundo al diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para intentar soluciones para el tema de líderes y defensores. Ha cerrado los espacios de interlocución con la Mesa Nacional de Garantías, que es la plataforma de derechos humanos. Ha cerrado muchos de los espacios de interlocución con la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, que es una plataforma de muchas organizaciones campesinas, y ha cerrado la posibilidad de que sesione la Comisión Nacional de Garantías para la Seguridad, que es un instrumento que sale de los acuerdos de La Habana, del acuerdo de paz. Este instrumento era súper importante porque iba dirigido a combatir estas organizaciones sucesoras, o así lo llamaban, sucesoras de las organizaciones paramilitares. Se negaban a llamarlas paramilitares, pese a que nosotros sabemos que es lo mismo, y que en última son las mayores responsables a las afectaciones a líderes y defensores. Ahora, con el nuevo plan, ese del que les hablaba ahora, el plan de acción oportuna, simplemente el gobierno nos ha dicho que ahora las funciones que tenía esa comisión están siendo asumidas
por un estamento dirigido por, o gerenciado por un ex militar y que de alguna manera ya no tendrían posibilidad entonces de sesionar, y este espacio queda simplemente como consultivo con un problema, y es que desde que se posesionó UNIDE al día de hoy solamente se ha citado una vez. Estamos hablando ya de muchos meses. ¿Qué proponemos nosotros para el tema de líderes y defensores? Creemos que es necesario, uno, atacar el problema en los tres aspectos: prevención, protección e investigación. En cuanto a la prevención, creemos que es necesario cambiar de la estigmatización a acciones afirmativas de legitimación a líderes y defensores, porque en Colombia, lastimosamente, ser defensor de derechos humanos o luchar por los derechos es un asunto negativo. Es negativo tanto por la estigmatización como por el miedo que produce en las comunidades ejercer este tipo de labor. La segunda tiene que ver, en términos de prevención, tiene que ver con las garantías para el derecho a la protesta y la movilización social. En términos de protección, creemos que es necesario realizar análisis de contexto, incluyendo las lecturas de las comunidades de los territorios, porque las Fuerzas Armadas siguen escondiendo la información y siguen tapando la forma en la que realmente funcionan los actores criminales que están afectando a líderes y defensores. El siguiente, en términos de protección, tiene que ver con generar estrategias más colectivas de prevención y no simplemente medidas materiales. La mayoría de líderes y defensores viven en lugares tan apartados que un vehículo blindado no sirve para nada y que un vehículo blindado tampoco. Y en términos de investigación, que es el espacio donde el gobierno nacional se supone ha mostrado la mayoría de avances, queremos decir que estos avances se refieren solamente en cuanto a investigaciones con productores materiales, simplemente los que hacen el mandado, y no se refiere en cuanto a los autores intelectuales, los que realmente están ordenando los homicidios a líderes y defensores de derechos humanos. Para nosotros creemos que es necesario que estas investigaciones se hagan más en contexto, que no se hagan de forma individual y que se indaguen realmente por los actores intelectuales, que es algo a lo que parece la Fiscalía General de la Nación se viene negando. Aparte de esto, pasando al tema del problema de los cultivos de uso ilícito, digamos que para comentar un poco, nosotros hemos identificado que la mayoría de afectaciones son a líderes que tienen que ver con sustitución, con restitución de tierras, con sustitución voluntaria de cultivos ilícitos o con oposición a megaproyectos. En general, pues con personas que están dedicadas a la defensa de sus territorios. El problema exclusivo de la coca tiene que ver con el programa integral de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que es un programa que estaba incluido o que está incluido dentro del acuerdo final, un programa que inicialmente hablaba de 130.000 familias, pero que el gobierno anterior solamente le destinó recursos para asistir a 60.000 de estas 130.000 familias, y a lo último, el presupuesto que se le asignó terminó atendiendo simplemente 30.000. Estamos hablando de 30.000 familias de 160.000 que inicialmente eran las que iban a entrar dentro de recursos. Nosotros vemos el problema de los campesinos que actualmente están cultivando la coca, un poco por la falta de condiciones materiales en el territorio para sobrevivir. No es lo mismo de alguna manera sacar 200 canastas de tomate hacia la plaza de mercado que sacar un kilo de coca. Y de alguna manera eso ya nos muestra más o menos cómo debe ser el problema. El problema va mucho más allá de un problema entre criminales o un problema de narcotraficantes, sino que también tiene que ver con las realidades sociales dentro del territorio donde se produce este estupefaciente. Las pésimas condiciones de las vías terciarias en nuestro país, la falta de formalización en la tierra, hay un muy, muy bajo índice de formalización en la tierra, la necesidad de la implementación del punto 1 del acuerdo que tiene que ver con la reforma rural integral en nuestro territorio, los grupos que terminaron controlando los espacios que fueron dejados por las FARC, insistimos de manera coincidente con el Estado, el crecimiento de los cultivos de uso ilícito, de los cultivos de coca, con pleno conocimiento por parte de la fuerza pública de nuestro Estado y que no hayan hecho nada, y la falta de seguridad para los líderes
que hoy vienen impulsando está dentro del programa integral de sustitución del cultivo de uso ilícito, es más o menos como el general del problema. Ahora el gobierno nos presenta como una de las soluciones volver a las aspersiones con glifosato. Digamos que en términos de prioridades para tratar el problema, el gobierno tiene el glifosato como la opción número uno, la erradicación forzada manual como opción número dos y la sustitución voluntaria como opción número tres. Deberíamos entonces apelar a las cifras de Naciones Unidas que habla de un 35% de resiembra cuando la forma en la que se erradica es de forma forzada y un 1% apenas cuando la forma en la que se erradica es de forma voluntaria. Digamos que esto es una diferencia muy grande y esta diferencia tiene que ver un poco de que esa sustitución voluntaria debe estar acompañada de un programa integral que no solamente hable del tema de la erradicación, de que ya no exista la mata, sino de las necesidades básicas que tiene cada una de las familias que hoy se dedican a esta siembra. Digamos que de alguna manera el gobierno colombiano ha sido muy hábil para que el programa no funcione. Primero, con lo que yo les decía al principio, y es que de 130.000 familias que se supone podrían entrar al programa, solamente se destinan recursos para 30.000. Ahí estamos hablando de un fracaso completo. Aparte de eso, de la falta de intervención integral, solamente se les está otorgando cierto subsidio económico que busca supuestamente sustituir los subsidios, pero no se están arreglando vías terciarias, no se tiene acceso a educación, no se tiene acceso a salud, no se tiene acceso a las otras necesidades. ¿Qué va a pasar en última con este programa? Pues digamos que el resultado es lastimosamente evidente. Un poco nos lo presentan como que hay unos que quieren sustituir y hay otros que no quieren sustituir. No, yo creo que todos los campesinos en Colombia están dispuestos a sustituir, pero para sustituir necesitan unas necesidades básicas satisfechas que el gobierno lamentablemente no está dispuesto a dar. Para nosotros el glifosato definitivamente no es una salida. Envenenar nuestras selvas, envenenar nuestras praderas, envenenar nuestros cultivos no es una solución porque eso nos va a generar solamente pérdidas, aparte de la guerra que siempre ha generado el glifosato en nuestros territorios, en nuestros territorios muy afectados. Muchas gracias. Thank you, Johanna. Now we're going to hear from Jomari Ortegon Osorio. She's the Vice President of the Jose Almenara Restrepo Lawyers Collective, an organization that has led the way towards justice for many problematic cases. She's a specialist in constitutional law, social and economic rights, and coordinates the organization's international human rights litigation. Jomari, excuse me. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a esta representante Maribel por la convocatoria de esta audiencia, a ustedes por la participación, la asistencia, a las organizaciones de derechos humanos que nos han apoyado en la construcción de paz en Colombia y por supuesto en la organización de esta visita para compartirles nuestras preocupaciones sobre como se decía en la introducción de esta audiencia, la baja y lenta implementación de los acuerdos de paz. Hace dos años el pueblo colombiano recibió con mucha esperanza la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano. Con mucha esperanza por las cifras que señaló mi colega Danilo Rueda. Son 50, 60 años de conflicto armado donde se han perdido muchas vidas. Ahora vemos con preocupación que en este nuevo gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque, parece existir una tendencia a regresarnos a la guerra, una tendencia a promover mayor militarización, una tendencia a no querer cumplir lo acordado. El 7 de agosto, cuando se posesionó el señor presidente, dijo que cumpliría los acuerdos de paz, que avanzaría hacia una política de paz. Nosotras en Colombia hemos visto lo contrario con preocupación. Quisiera referirme solamente a dos temas que complementan las miradas que han presentado mis colegas en el día de hoy. En primer lugar, ¿por qué?
hoy estamos hablando de que existe un retorno a la militarización. En este momento ya se han hecho públicas tanto la política de seguridad y defensa de este gobierno como las bases del Plan Nacional de Desarrollo que se propone. En ambas, la tendencia hacia la militarización es muy alta. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, teníamos una esperanza, y es que los recursos que se estaban invirtiendo para la guerra fueran reinvertidos para el desarrollo, para la educación, para la salud, para la vivienda, no que se incentivara la guerra. Hoy vemos todo lo contrario. En el Plan Nacional de Desarrollo existen por lo menos tres elementos que quisiéramos compartir con ustedes. El primero de ellos, se retoma una figura que fue nefasta durante el gobierno del presidente Uribe, que fue la Red de Cooperantes. Hoy se llama Red de Participación Cívica. ¿Por qué es nefasta? Porque se involucra a la población civil en el conflicto armado. Ya públicamente el señor presidente Duque dijo que más de 800 personas hacían parte de esta red de cooperantes. Esto es un retroceso. Es un retroceso inmenso en un país que quiere la paz involucrando civiles en la guerra. Una segunda preocupación, una política que se está promoviendo es autorizar el porte de armas a llamadas personas de bien. Nosotros sabemos lo que ha significado autorizar a civiles el uso de armas. Desde la década de los 60 en Colombia, que se permitió el paramilitarismo legalmente, en la década de los 90 que se crearon las Convivir por la Vía Legal, este es un elemento, el autorizar a civiles para el uso de armas es un elemento que en Colombia contribuyó a la creación del paramilitarismo. Uno de los grandes aportes del proceso de paz fue que se logró que en nuestra Constitución se prohibiera el paramilitarismo. Entonces no entendemos cómo se está promoviendo una figura que podría conllevar nuevamente a esto. Un tercer elemento es que se crean nuevamente unas zonas especiales, que se llaman zonas estratégicas de intervención integral, que nos recuerdan también las zonas especiales creadas durante el gobierno Uribe. Pero lo que es más grave aún es que estas zonas se contraponen a los territorios donde deberían implementarse los planes de desarrollo con enfoque integral que proponía el acuerdo de paz. Es decir, sobre las zonas donde debía desarrollarse el acuerdo de paz, se está proponiendo zonas para la implementación de la guerra. En segundo lugar, el segundo aspecto sobre el cual queremos llamar la atención de ustedes es sobre algo que mencionaba mi colega Danilo Rueda, y es la falta de respaldo al sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sabemos que no hay sistema de justicia perfecto. Se han hecho críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz que no desconocemos. Pero es la oportunidad para que las víctimas vean realizadas sus derechos. Es la oportunidad para pensar en garantías de no repetición. Es la oportunidad para que combatientes reconozcan las violaciones a derechos humanos y hagan un aporte a la verdad en Colombia. Esa verdad que ha sido esquiva para los colombianos y colombianas. No sobre los autores materiales, como decía mi colega Johan Giraldo, sino sobre quienes de verdad agenciaron la guerra en nuestro país, quienes se beneficiaron del despojo, quienes se siguen beneficiando de promover nuevamente la militarización. Esa era la oportunidad que estábamos buscando cuando víctimas dijimos sí al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Hay sectores que le tienen miedo a la verdad en Colombia. Nosotros trabajamos porque se sepa la verdad en Colombia. Es así como vemos. Primero, que en el Plan Nacional de Desarrollo no hay una política integral orientada al cumplimiento del acuerdo de paz. No hay un capítulo sobre el acuerdo de paz. La paz parece tenue, parece como si no se quisiera ver en el Plan Nacional de Desarrollo. En segundo lugar, vemos cómo se plantea una desfinanciación de los órganos del sistema integral. El sistema integral está compuesto por una Jurisdicción Especial para la Paz, a la cual se presentan voluntariamente los combatientes para recibir beneficios y aportar a la verdad. Una Comisión de la Verdad, se llama Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para la Convivencia y Garantías de No Repetición, y una Unidad de Búsqueda para las Personas Dadas por Desaparecidas. En Colombia se calcula que existen más de 80.000 personas víctimas de desaparición. Y en este gobierno se ha planteado una reducción del 60% del presupuesto que se había asignado a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Seguramente ustedes se podrán imaginar el dolor de familias que año tras año buscan a sus seres queridos. La unidad de búsqueda es una esperanza para esas personas que puedan reencontrar a su ser querido, hacer algo tan básico como el duelo, o encontrarles sería, por supuesto, la mejor opción. También vemos una política negacionista del conflicto armado. En este momento se niega que existe un conflicto armado en Colombia, el mismo Plan Nacional de Desarrollo así lo señala, y vemos cómo en espacios tan importantes como el Centro de Memoria Histórica se ha designado como director a una persona que niega la existencia del conflicto armado. Nos preguntamos cómo podemos hacer un tránsito hacia la paz cuando no reconocemos lo que en Colombia ha sido el dolor de la guerra. Finalmente, quisiéramos señalar las preocupaciones frente a la actual discusión sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente Iván Duque se ha negado a firmar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya había sido aprobada por el Congreso y ya había sido estudiada y aprobada por la Corte Constitucional. Se negó a firmarla sobre 6 objeciones, y en esas 6 objeciones lo que hace es contradecir la decisión que ya había tomado la Corte Constitucional. Entonces, además de que impide la realización de los derechos de las víctimas, afecta la independencia del Poder Judicial, controvierte la fuerza de las decisiones de la Corte Constitucional. Hoy se está dando una importante discusión en la Cámara de Representantes. Nosotros esperamos y hemos exigido al Congreso de la República que no sea inferior al reto que le impone hoy la paz en Colombia, que no sea inferior a los derechos de las víctimas. Esperamos la Cámara de Representantes hoy rechace las objeciones del presidente Duque. Igualmente, relacionada con esto, el presidente Duque y su partido han anunciado que intentarán reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto implica reformar la Constitución. Ya hay una reforma radicada en el Congreso de la República para desarticular la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿En qué sentido? Se propone que los casos de violencia sexual no sean conocidos por la Jurisdicción Especial para la Paz, bajo un argumento, y es que en la jurisdicción ordinaria tendrían penas más graves. Esto, que podría concederse, en realidad esconde un argumento que es muy importante, y es que en la Fiscalía no han avanzado nunca las investigaciones ni sanciones por violencia sexual cometidas en el marco del conflicto armado. Nosotros que hacemos parte de la mesa de seguimiento, la auto 092 de la Corte Constitucional, sabemos que el 99% de los casos que hacen parte de ese auto de la Corte Constitucional se encuentran en total impunidad. Decir que la Fiscalía sí va a garantizar justicia y que la Jurisdicción Especial para la Paz no, es por lo menos desacertado. En segundo lugar, se afirma que la JEP va a propiciar impunidad. En el caso de víctimas de violencia sexual, de crímenes relacionados con derechos de las mujeres, se tiene que no son amnistiables ni indultables. Entonces, la afirmación de que en la JEP se va a garantizar impunidad no es cierto. En tercer lugar, sí se esperaba que muchos de los actores armados reconocieran su responsabilidad por violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Dónde quedan los derechos de las víctimas? ¿La Fiscalía va a avanzar en las investigaciones? No creemos. De otro lado, si se aprueba esta reforma, sería para el futuro, lo cual quiere decir que en realidad no tendría un efecto sobre los casos actuales. Entonces, la reforma solamente está siendo utilizada para desacreditar la Jurisdicción Especial para la Paz y, de paso, para desacreditar el sistema integral y los derechos de las víctimas. Para finalizar, quisiéramos insistir, como lo han hecho nuestros colegas, en la importancia que tiene la condicionalidad de la ayuda militar estadounidense para Colombia. Insistir en la garantía de la justicia como condición de esa cooperación estadounidense. En este caso, significaría que se asegure el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. No solo de la JEP, sino también de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Igualmente, significa que Colombia garantice presupuesto adecuado para estos órganos, que no obstaculice, como lo ha hecho hasta ahora, el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ponga en
para la paz y algo muy importante relacionado con los casos del pasado, con las ejecuciones extrajudiciales. Y es actualmente el presidente Duque nombró en su nueva cúpula militar a 9 generales implicados en graves violaciones a derechos humanos en casos de ejecuciones extrajudiciales. Como organizaciones de derechos humanos, en diciembre presentamos un primer informe a la JEP y en marzo uno segundo sobre 2 de estos generales implicados como comandantes en su momento de batallón en violaciones a derechos humanos. Estas personas nunca fueron investigadas y por el contrario siguieron ascendiendo en su carrera militar y hoy ocupan altos cargos. El papel de Estados Unidos, de las instituciones como el Congreso de la República, fueron claves para lograr el acuerdo de paz. Nosotros consideramos que son claves para mantenerlo, para fortalecerlo, y por eso estamos acá, y por eso les damos las gracias por escucharnos en el día de hoy. Muchas gracias. Thank you so much. Finally, we're going to hear from Jaime Enrique Arias. He is the governor of the Kamuam peoples of the Sierra Nevada de Santa Marta. He is also the representative of the National Organization of Indigenous Peoples, ONI, has played an important role in developing the action plan to implement the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial al representante de Mangrove y a todos los asistentes. Rápidamente decir que cuando se viene de Colombia, mal contado somos unos 2.500.000 que ocupamos el 30% del territorio colombiano, pero que ese territorio que ocupamos es donde está la biodiversidad, el agua. Bueno, también hay muchos elementos importantes dentro del subsuelo. Y decir que por los indígenas seguimos en este proceso de lucha y resistencia no desde ahora, sino de distintas modalidades de intervención, y que en esta última fase del conflicto armado en Colombia, lastimosamente gran parte del conflicto armado se dio en nuestros territorios. Y ahí yo puedo señalar como gobernador del pueblo Cacuamo, que sufrimos de manera directa esa afectación y colocamos más de 350 asesinatos, o sea, muertos, más de 500 familias desaparecidas, más de 500 familias desplazadas y más de 50 personas desaparecidas. Eso comparado con un pueblo que tiene alrededor de 25.000 personas es muy grave. Por eso la Corte Constitucional en el auto 04 determinó que 34 pueblos, entre esos el pueblo que acabamos, estábamos en riesgo de término físico y cultural. Por eso los pueblos indígenas fuimos los miramos con mucho optimismo y le aportamos en distintos escenarios a una salida negociada al conflicto armado. Nos la jugamos por la paz, apoyamos al presidente Santos en su segundo periodo, a pesar de no estar de acuerdo con sus políticas económicas, pero nos la jugamos por la paz, nos la seguimos jugando por la paz. Pero es muy preocupante, de verdad, que a pesar de haber logrado, creo que de los pocos acuerdos de paz en el mundo, un capítulo étnico, fue a última hora, pero se logró. Y teniendo en cuenta, las disposiciones que quedaron incorporadas en el punto 1 de la reforma agraria integral, en la cual se hablaba de un tema crucial que es el acceso a tierras a través de la dotación y legalización, el tema de varios programas de desarrollo rural que iba a incorporar muchas zonas donde estamos ubicados, las circunscripciones territoriales de paz, el mismo programa integral de sustitución de cultivos, la formulación e implementación de los programas con enfoque de desarrollo territorial, e inclusive logramos quedar dentro de la instancia de alto nivel de la CICIDI, que se llama, para que se pudiera incorporar indicadores específicos en el plan marco de implementación de dicho acuerdo. Pero hoy de verdad que vemos con mucha preocupación cómo esto ha quedado en la teoría y no se avanza de manera práctica. Por alguna
situaciones que miramos, bueno, cambio de gobierno, pero ya mis compañeros y Yomari que han intervenido han explicado que lo que hay más bien es un retroceso, ¿cierto? Por ejemplo, lo de las instituciones territoriales de paz no ha sido aprobado. En el tema de los PEDER, a pesar de que ya se han formulado, no hay recursos, no hay presupuesto, no hay una incorporación o una adecuación institucional efectiva. Digamos que en algunos aspectos que pudimos avanzar fue consultar algunas normas a través del mecanismo Fast Track, pero de 107 normas nos consultaron 7. Y muchas de las demás incorporan o afectan de manera positiva o negativa los derechos de los pueblos indígenas. Y todo lo que creo que un avance importante que hay que resaltar es la concertación que se dio para incorporar la visión indígena a la Comisión Especial de Paz, porque aquí estamos hablando también de decisiones que hemos tomado las autoridades indígenas con personas que han estado involucradas en el conflicto armado y que no necesariamente el acuerdo hecho entre el gobierno y la FARC lo va a cubrir, por colocar un ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas y cansado, podríamos decir, del incumplimiento reiterado, sistemático de los gobiernos, porque no es desde ahora, y de pueblos indígenas, tenemos distintas maneras de resistir, de avanzar en estos procesos, como es, por ejemplo, la minga. Hoy se está criminalizando, se está estigmatizando la minga, pero la minga para nosotros es encontrarnos, es aportar cada quien algo para tejer una red, para construir una mochila como esta que yo tengo, donde se refleja el pensamiento y nuestra espiritualidad para seguir viviendo. Y entonces ahí cada quien aporta algo y hacemos o construimos los procesos a través del trabajo colectivo. Hoy, frente a las nuevas realidades, pues la minga también ha sido una manera de resistir, una manera de protestar ante el abandono, ante el incumplimiento del Estado colombiano. Como tal, nos hemos cansado de dialogar y por eso hemos salido a la carretera de pronto a incomodar a otros hermanos colombianos y todos los demás. Pero es también un llamado para decirle al país y al mundo que los pueblos indígenas de Colombia que nos hemos jugado por la paz, pues no sé, en un post-conflicto, yo no sé cómo llamarlo en este momento, nos siguen exterminando. Hoy tenemos más de 200 hermanos indígenas asesinados después de la firma del acuerdo de paz. De esos, alrededor de 90 han ocurrido con este gobierno. Asimismo, yo puedo dar cifras en desplazados, en confinamiento, en ataques a la madre tierra, etc. Pero por otro lado, se ha incrementado, podríamos decir, la presión sobre los territorios indígenas, sobre nuestros espacios sagrados, a través del modelo económico basado en el extractivismo, en acabar con la madre tierra, cuando nosotros hoy estamos apostando en cuidar la madre tierra. Porque hemos dicho, para nosotros la paz no solo es el silencio de los fusiles, no solo es el acuerdo entre los humanos, la paz también tiene que ser con la madre naturaleza. Pero esa es nuestra madre, esa es la que nos da energía, esa es la que nos da pensamiento, ese es el fundamento de la vida. Y si nosotros vamos a seguir destruyendo la madre tierra, también nos va a cobrar. Nos va a cobrar y ya no está cobrando. Lamentablemente es así. Entonces, si hoy no se protege el territorio, desde esa visión, eso, y yo hablo, por ejemplo, del territorio sagrado donde vivimos nosotros, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde nacen 36.000, donde hay toda una biodiversidad, y bueno, todos los elementos que se equilibran, pues si eso se va a acabar el agua, y no solo vamos a desaparecer los indígenas que están en ese territorio, toda la población que está ahí, pero va a afectar al mundo, porque desde nuestra visión ese es el corazón del mundo. Y hoy eso está en grave riesgo, por decir algo. Miren, en este momento hay 150 licencias para explotaciones mineras en la parte baja de ese territorio y hay 300 solicitudes nuevas. Si eso se logra implementar, apague y vamos. Y eso es lo que va a conservar el agua. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un punto de equilibrio? Porque no es que nosotros nos estemos oponiendo al desarrollo, como nos están diciendo en el día de hoy, nos están estigmatizando, sino que el desarrollo hoy no solo se puede mirar como el desarrollo económico, sino el desarrollo de la madre tierra y de que haya agua y haya bosques. Entonces el mensaje
que queremos dejar en el día de hoy es que nos acompañe en esa lucha por conservar la vida, no solo de nosotros, sino de todos ustedes. Y cómo los fondos que se destinan, que son muy importantes desde este gobierno, apuntan a esa línea. También estaba mirando que los acuerdos de la Minga quedó que se va a crear un fondo del buen vivir para los pueblos indígenas, ojalá eso sea cierto. Y que dentro de eso puedan llegar, digamos, recursos para desarrollar todas estas iniciativas de la vida, para cuidar el agua, para cuidar el aire y todo eso de la vida. Ahora, ya para finalizar, queremos señalar que, y sería importante, sabemos que desde el gobierno de Estados Unidos, o desde el Congreso, o desde la organización de la sociedad civil, haya un respaldo muy importante al liderazgo indígena, al liderazgo social. Estamos en grave riesgo. Hoy ya salió una amenaza de las Águilas Negras a todos los líderes de la Minga. O sea que esto va por un lado, por el otro, y realmente hoy no estamos viendo unas verdaderas garantías de desafortunadamente la institucionalidad colombiana. Y si estamos hablando de un Estado social de derecho, si estamos hablando de una democracia, yo creo que uno de los verdaderos fundamentos es que haya lugar a la diferencia, a los enfoques, y que lo resolvamos a través del diálogo, no a través de la sangre. Muchas gracias. Just to finalize here and summarize, there are a number of ways in which U.S. policy can really help. The voice of the United States is very strong in Colombia. It was strong in creating the peace and it can be strong in maintaining it. Most important is just strong diplomatic words encouraging the Colombian government to comply with the accords, encouraging both sides to comply with the accords. And in specific ways, when things are going wrong, to speak out and to urge progress in each aspect of the accord. Second, that our own policy should abide by the accord. So that's particularly important in terms of the drug policy chapter and working with communities to eradicate coca. And third, continuing assistance that is very good. Assistance that's specifically directed towards victims of violence and towards implementation of the peace accords is helpful and should continue. There are many more specific recommendations to U.S. policy on the wake-up call document that is outside. I hope we still have copies there, and an executive summary and in a longer form. So thanks to all our speakers, and I'm just going to open it up for any questions. I realize we are at time already, so we have a few more. Sure. Well, thank you very much for coming and sharing your perspective and story. I am Kim Stanton's counterpart on the Lantos Commission, so welcome. My question concerns, there had been a referendum on the peace plan, which as we know was voted down by a very narrow margin, was voted down nonetheless. And specifically, if you look at where the vote against the peace plan was, it was especially pronounced in the interior of the country, where the people had been most directly affected by the violence. And while the reasons people may have voted against it is varied, one of the reasons appears to be because there was a lack of accountability and justice towards the members of FARC who had committed violence against people for so many years. So my question is, to what extent, and especially after the Congress made amendments that were somewhat, cosmetic or not necessarily that substantial, to what extent is the perspectives of your other Colombians have not been adequately represented? And is that a reason that we're seeing a backsliding of the present government now, the failure to get sufficient buy-in from other victims of the violence? If you could answer that, please. Varias cosas.
Creo que no hay una excepción ni ninguna distinción ni discriminación en el tipo de víctimas. Es un sistema abierto para todo tipo de víctimas y ahí está su virtud. Aprendemos de los fracasos que deja la desmovilización de los paramilitares, por ejemplo. Aprendemos de la impunidad que persiste en el aparato judicial existente. De Justicia y Paz salieron 15.000 compulsas de copias para que fueran investigados empresarios responsables de despojo y desplazamiento en Colombia. Y durante más de 15 años, la Fiscalía General de la Nación no ha operado con eficacia. Lo que nosotros creemos es que se ha creado una arquitectura institucional que podría enfrentar la impunidad por una primera vez en Colombia frente a la responsabilidad de todos los responsables, de todos. Pero hay que hacer una anotación. La Fiscalía General de la Nación efectivamente ha investigado, ha sancionado a efectivos de las FARC. Muchos de ellos estaban en la cárcel, así como muchos militares comprometidos en particular en ejecuciones extrajudiciales. Pero lo que se ha buscado es un equilibrio que posibilite no solamente a las FARC, sino a los agentes estatales y a sectores empresariales, a individuos de sectores empresariales, a darnos la oportunidad de, a partir de la verdad, resolver un problema estructural de injusticia y de mecanismos de impunidad que hay en Colombia, que persisten en Colombia. Y si esta oportunidad fracasa, por esta crisis en que se encuentra el sistema con ataques indebidos contra la independencia judicial, estamos a puertas de qué? De una sociedad donde lo que se están alimentando es venganzas, odios y la nueva posibilidad de que surjan nuevas dinámicas de guerra o de conflicto o de violencia como se está percibiendo en muchos lugares de Colombia. Precisamente aquellos que no han sido atendidos debidamente por el Estado colombiano. La fragilidad del proceso también se siente en la sociedad. Colombia no ha sido un país de una sola posición. La sola construcción del proceso de paz fue lenta, difícil, y siempre dijimos que mantener este acuerdo iba a ser difícil porque es un acuerdo frágil. Y por eso creo que nosotros también estamos haciendo nuestras reflexiones como cómo hacer para que la sociedad colombiana se comprometa con el acuerdo de paz, porque no puede ser una tarea solamente de las víctimas. Entonces, por supuesto que sabemos que hay personas que no están en favor del acuerdo de paz, y es justamente pues esas personas quienes decimos nosotros que creemos que tienen miedo a la verdad sobre quiénes son los responsables de las violaciones a derechos humanos en Colombia. Lo sorprendente, y creo que esto también es importante llamar la atención, es que la discusión, por ejemplo, de la ley estatutaria, en el Congreso veíamos abogados de los integrantes de la fuerza pública diciendo que querían que se firmara la ley estatutaria. O sea, hay soldados que cometieron violaciones a derechos humanos que quieren decir la verdad. Hay soldados que dicen que quieren contribuir a la construcción de paz. También hay empresarios, también hay actores privados. La JEP se creó con una pretensión de universalidad. Todo aquel que hubiera participado o contribuido en el conflicto armado se podía presentar a ella. La Corte Constitucional cambió la regla. Dijo, solamente militares y guerrilleros se presentan obligatoriamente. Otros actores se pueden presentar de manera voluntaria. Nosotros pensamos que eso fue un retroceso, pero nos ha sorprendido que hay empresarios que quieren someterse a la JEP, hay paramilitares que quieren someterse a la JEP, hay actores estatales no militares que quieren someterse a la JEP. Entonces,
esperamos que vaya cambiando esa relación y que haya cada vez más personas interesadas en la verdad, pero seguimos en un escenario de fragilidad total de los acuerdos. Y por esto, cuando es el propio gobierno el que dice la paz no es una política de Estado, sino es una política del gobierno anterior, decimos esto es inconcebible. Es inconcebible porque no puede existir que venga un gobierno y cambie lo que costó tanto trabajo conseguir. Y cuando el gobierno Santos firmó el acuerdo, no lo hacía como persona, lo hacía como representante del Estado colombiano. Y ese Estado debe cumplir. We'll take a couple other questions. One question I have, which is not the topic of your panel, but I'm going to ask it anyway, as Camilo raised this, that the country is not at peace, that the agreement with the FARC did not bring an end to the war because of the ELN and because of other particularly the ELN. Can anyone comment on the prospects or your analysis of the dialogues with the ELN? Second, could you say anything about why Cauca is the center of so many of the assassinations? Is it so hard to kill us? What's going on now? And third, just a somewhat also personal reflection, because I've been involved with Colombia for a long time as well, as many of you, I know many of you. On the issue of protection, it sometimes seems that there are no, that the same requests or the same demands of the governments have been made since the mid-1990s in terms of investigation, in terms of collective protection practices, etc. Is there anything new in the current round, anything different, and what would it mean for the United States to support a more collective approach to protection? What would it mean for the international community to support something beyond the individual protection schemes? Sobre el Ejército de Liberación Nacional, el frustrado, la frustrada mesa. Nosotros creemos que los hechos ocurridos y que fueron repudiados por nosotros, todas las organizaciones de derechos humanos sucedidas a comienzo de año, le demostraron a él también la importancia de escuchar a la sociedad y de tenerlo mucho más claro. En ese sentido, nosotros estamos abogando por la reactivación de esa mesa. Creemos que si esa mesa se habilita, las condiciones humanitarias de varias regiones del país, Catatumbo, Arauca, Cauca, Chocó, van a posibilitar abrir un escenario de conversaciones y un diálogo que podría tener unos resultados en este gobierno y en el mediano plazo. Estamos convencidos de eso. Creemos que si toman una decisión de hacer un cese unilateral y el gobierno hace algún tipo de acciones en cumplimiento del derecho internacional humanitario con sus detenidos en las cárceles colombianas, podría haber posibilidades. En relación con lo distinto, el acuerdo de paz sintetiza muchas de las iniciativas, no todas, pero muchas de las iniciativas que las comunidades rurales y las organizaciones de derechos humanos han planteado gobierno tras gobierno en materia de protección, tanto de la vida como de los territorios. ¿Qué es lo novedoso? Nosotros suponíamos que lo novedoso es que era un compromiso de Estado. Y en esa misma medida creíamos que había una voluntad suficiente para que eso se hiciera realidad. Y el enfoque de alguna manera es lo que llaman Naciones Unidas de seguridad humana, que es lo que piden todos los territorios, además de la satisfacción de sus derechos básicos: presencia no armada del Estado, procuraduría, defensoría, la propia fiscalía,
Porque Colombia es un estado fallido en ese sentido de las zonas rurales. Allá no hay institucionalidad. Y esa ausencia de presencia normal del Estado, pues posibilita el surgimiento de otros ejercicios de poder. Nosotros suponíamos que entender que el acuerdo de paz era llegar a un Estado moderno. ¿Y qué es un Estado moderno? Que la gente sepa cuál es la legalidad de su tenencia de la tierra. Que si existen unas leyes, esas leyes sean básicamente respetadas. Pero lo que sigue sucediendo es que se sigue desconociendo. Entonces allí el acuerdo de paz, además de la síntesis, sí planteaba una salida para decir Colombia es un Estado moderno. Y como lo planteó el Banco Mundial, claramente en un documento del año 2002, si hay una legalización de la propiedad, si hay una identificación precisa de las tierras colectivas, puede desarrollarse un tipo de inversión. Pero lo que está sucediendo hoy es que hay inversión, pero esa inversión extranjera e incluso nacional corre el riesgo, de hecho, de ser cuestionada en sus irregularidades por desconocer, por hacer caso omiso, sordera y ceguera a las irregularidades que están ocurriendo de violencia y de mantenimiento del despojo de la tierra en Colombia. Entonces, lo mínimo que se plantea en ese acuerdo de paz es modernicemos, hagamos que Colombia sea un Estado creíble, no un Estado donde hay una coexistencia con una criminalidad que tiene mucho poder, muchísimo poder, y que infortunadamente logra hasta estamentos institucionales, sectores del Congreso de la República y otros sectores del Poder Ejecutivo, como no nos esperábamos. Nosotros suponíamos que la paz iba a significar también una depuración del Estado colombiano. Hoy no se puede explicar cómo llega la droga a los Estados Unidos, cómo llega la droga a Europa, en containers, en lugares donde hay presencia de las fuerzas militares, en medio de la presencia policial. ¿Cómo se incauta droga, en el caso de Urabá, en la propiedad de un gran empresario? Y no hay una sola investigación sobre por qué esas toneladas de droga estaban en las tierras de ese empresario. Y eso está mostrando la debilidad del Estado democrático en Colombia. Es un Estado que no es para todos. Y lo que uno creía con el acuerdo de paz es que iba a ser un Estado incluyente y, como lo dice el presidente de la República hoy, un Estado de la legalidad. Pero eso está convirtiéndose en el drama. Es un Estado de muchísima ilegalidad. Sobre el Cauca, yo quisiera explicarlo primero haciendo un paralelo con lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño. Es, digamos, que comparten unas condiciones similares. El primero, los intereses del crimen, tanto nacional como transnacional, sobre el tema de cultivos de uso ilícito, sobre el tema de expendio de estupefacientes. El segundo tiene que ver con una grave crisis institucional en el territorio. No solo falta de vías, falta de educación, falta de salud, sino también falta de institucionalidad seria, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de que en el Bajo Cauca, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Zaragoza, sus alcaldes o alcaldesas tienen problemas legales, algunos de ellos suspendidos. O sea que estamos hablando de que hay un montón de situaciones que se juntan que generan esa vulnerabilidad para líderes y defensores. Esto también se presenta en el Cauca. Este tipo de situaciones también se trata de causas, sino que yo hablaría mayormente de lo que yo conozco porque está en el terreno en el Bajo Cauca. Aparte de eso, creo que el Cauca tiene más o menos el 20% de su población es indígena, 26 de los 39 municipios tienen presencia indígena, la gran resistencia indígena de toda Colombia, digamos que la mayor fuerza que presenta en el Cauca. Hay una gran resistencia de pueblos afros, hay una gran resistencia de pueblos campesinos y hay muchos intereses mineros en este territorio. De alguna manera, tienen o quieren acabar no solo los liderazgos, sino también los procesos de movilización.
que se adelantan allá. Lo digo con las dos tonalidades porque no es solamente un asunto de narcotráfico. En el tema del narcotráfico tiene responsabilidad el Estado, porque la mayor parte de este se presenta con connivencia del Estado colombiano, pero aparte de eso hay unas intenciones de que ese narcotráfico siga ahí, y es la posibilidad de criminalizar, perseguir, atacar y tener una excusa para mantener la guerra sobre comunidades organizadas. Bueno, yo me quedo en el tema de protección colectiva. Yo tengo, he hecho parte del CERN, una de las más recientes de protección, aunque ya llevo más de 2 años que me convocan y no me garantizan la participación. Pero digamos, en el caso de los pueblos indígenas, como yo lo decía en mi intervención, no puede haber protección a las personas, hay protección al territorio. De ahí tenemos que partir, de que haya protección al territorio. ¿Quién garantiza esa protección al territorio? En el caso de los pueblos indígenas, ya también están alojados por los campesinos, tenemos nuestro propio mecanismo de protección. Entonces, ¿cómo eso se va a fortalecer? Y tiene un reconocimiento efectivo por parte del Estado colombiano. En el caso de los pueblos indígenas, estamos hablando de la Guardia Indígena. Pero si un Guardia se está mirando como terrorista, mira lo que acaba de pasar en la mina, que fueron asesinados 10 guardias, le lanzaron una granada, y lo que sale a decir el ministro de Defensa, creo que el fiscal era que estaba manipulando el proceso, una denuncia muy grave, que no fue así, ¿cierto? Y entonces, bueno, ayer salió un tweet, creo que el presidente Uribe, de alguna manera, dando a entender de que es legal en Colombia hacer masacres a los que protestaban. Esto es un tema muy delicado. Pero la Guardia Indígena, que, bueno, en el caso se llama Guardia, allá en la Sierra, pero se llama Cerveneros, hace rato, y ahora en esta misma vuelve y se ratifica como el apoyo oficial del gobierno al funcionamiento de estos mecanismos, no como una policía, no como un ejército, es como un instrumento de control social y territorial. Entonces, digamos que ese es uno de los temas centrales. Dos, es la protección de los espacios sagrados que hay en los territorios, y eso tiene una función muy importante. ¿Y cómo se garantizan entonces todo ese tipo de seres que llevan a la protección espiritual? Son como elementos concretos, ¿no?, dentro de eso que nosotros venimos trabajando y que aspiramos. Es más, eso quedó todo un capítulo en el decreto 4633, que fue el que se concertó para el tema de víctimas indígenas en Colombia. Y eso no se ha desarrollado. Como yo decía, yo no sé cuántos acuerdos hemos firmado nosotros como gobierno. Y nada, me preocupe, por eso es que nos hemos visto obligados, pues, a utilizar este tipo de mecanismos de opresión al gobierno. Y en ese sentido, yo creo que también es muy similar la estrategia de protección en otros colectivos sociales en el país. Sería eso. Do you have any other questions? Or do you have any questions for the panelists? Feel free to come up and talk directly. I think we will wrap up this event. Thank you so much.